Hola amigos, aquí el juguete del día de hoy, una Lincoln Nautilus modelo 2019. La Nautilus es el más reciente lanzamiento de Lincoln en el mercado mexicano. Y es un crossover de dos filas de asientos con muy buen equipo, potencia y espacio interior. Un manejo que sorprenderá al que todavía imagina Lincoln como fabricante de modelos grandotes y torpes, como tal vez el Town Car, que no por eso me gustaba menos. Y tiene también una capacidad de curveo, insisto, que vaya, la comparas con europeas y no queda para nada mal parada. Está bastante bien la camioneta en muchos aspectos. El diseño me gusta y creo que incluso este color negro, a pesar de la elegancia que representa, no la hace lucir tan bien. Las formas se ven mejor en colores claros. Ahí tenemos los faros con los cubitos interiores con su franja de LEDs, la nueva parrilla corporativa de Lincoln que ya la conocen. Vamos, miren, ahí están los faros de LEDs, ¿no? las tiras de LEDs, y unos, en mi opinión por lo menos, muy bonitos rines en grafito y aluminio. La Nautilus es la sustituta de la MKX y llega para entrar en esa nueva fase de Lincoln, en el que la marca sabe muy bien qué camino tomar. Es un fabricante estadounidense de lujo que mantiene su tradición de vehículos grandes, poderosos, lujosos, cómodos, pero ahora sí, bastante bien hechos y sólidos. Vamos abriendo aquí la cajuela. Ya pudieron ver que tiene manos libres. Y vamos a ver aquí un muy buen espacio, ¿no? Trasero. Con aquí su cortinita. Está bastante bien lograda esta, porque bajas este botón y la haces subir. Obviamente puedes quitar esto y ampliar el espacio. Aquí tenemos tapetes de uso rudo que son opcionales. Y aquí tenemos también las cubiertas para la llanta de refacción de uso temporal. Entonces, este sistema de rieles, insisto, me parece muy bien. Solo lo único que tienes que hacer aquí es bajar, se retrae, lo traes aquí al lugar y si lo pones, no tienes que estar ahí peleándote para ver si la encajaste bien o mal la tapa de la cajuela. El espacio trasero, como les decía, es bastante bueno. Entonces, todo el espacio de la camioneta es bueno. Cajuela, espacio trasero, delantero, etc. Vemos aquí, tengo unas 3 pulgadas adelante de mis rodillas. Tienes salidas de aquí, perdón, está un poquitín empolvado. Salidas de aire acondicionado, una toma de corriente de 110, una de 12 voltios, calefacción de los asientos traseros. Y tenemos también aquí la consola central con portavasos plegables que, obvio, ayudan a disminuir su tamaño, hacer con que no se estorbe tanto. Hay agarraderas en las puertas, perdón, en las 4 plazas, que me parece algo innecesario, debo decirles. O sea, yo creo que en la plaza del conductor no es necesario. En las otras 3 es fundamental, ¿no? Realmente es bastante bueno. El tablero es elegante, hay buenos materiales en la gran mayoría de los casos. Y vamos viendo aquí incluso, perdón,
Los revisteros tienes piel perforada en la parte superior, igual que los asientos. Es muy agradable al tacto la piel de la Nautilus. Tenemos también techo panorámico, como pueden ver, que va a llenar de luminosidad la camioneta. Hay dos o tres detalles de acabados que también me gustan mucho, que les voy a mostrar ahora, y un par que no me hace muy, muy feliz. Mire, uno de los buenos, los controles del asiento, que tiene soporte lumbar para el muslo, etcétera. O sea, realmente ajustas tu asiento como te gusta, como te parece bien. Aquí en la consola central, esta parte es retráctil. Aquí tienes un puerto USB, un cargador inalámbrico para celular. Aquí tenemos el par de portavasos que son iluminados. Y la guantera se abre desde este botón, la guantera con buen tamaño. Si dejas el manual en tu casa, obviamente la disfrutas mucho más. Muy buen sistema de sonido firmado por Rebel. Ahorita lo intentamos mostrar. La única parte que no me encanta del tablero es este plástico, ¿no? Este me parece que no es tan digno de un auto con la firma Lincoln y con un precio que en esta versión Reserve es de 1.041.000 pesos. Esta madera, esa es madera de veras, vemos la veta, la sentimos y me gusta. Y prefiero así que la pulida, porque la pulida puede ser madera de verdad y te da la impresión de que es plástico. Vaya, tiene que ser una madera de realmente muy buena calidad como para que entiendas que te des cuenta de que es madera y no plástico. Y esta no, esta sí lo ves, en serio, ¿no? Tres memorias para los asientos, paletas detrás del volante, lo que está bastante bien, y controles en los asientos. Vamos prendiendo el motor de la camioneta. El asiento se va hacia la posición en el que yo tenía programada, ¿no? Y automáticamente se conecta con mi teléfono. Aquí el tablero es digital. Y ahí estamos viendo 6.9 kilómetros por litro de promedio. Es lo que dice la computadora. La realidad es 6.6, que me parece también bastante bueno para lo que es el vehículo, ¿no? Aquí podemos ver el acceso a otras configuraciones, como presión de neumáticos, por ejemplo, ¿no? 7.1 en promedio, no, 6.6 nos dio reales, por lo menos durante la primera medición. La vamos a tener un par de meses y ahí lo vamos a hacer llegar cualquier observación que tengamos mayor sobre la camioneta. Por supuesto que tienes control de estabilidad, luminosidad de ajuste de luminosidad interior, altura de faros y faros automáticos. El freno de estacionamiento es también electrónico. Las luces nocturnas sí son así. Aquí tienes para abrir tu cochera de manera automática y también los ajustes del quemacocos, ¿no? Que aquí vamos viendo. Va a llenar ahorita de luz el interior de la cabina. Necesito dar un segundo toque para que se abra completamente y todos en la camioneta puedan disfrutar de la luz del sol, ¿no? La consola central, buen espacio, cubierta de piel. Tienes dos compartimientos, este superior y aquí otro en donde vemos una toma más USB y una otra toma de corriente de 12 voltios. Me hubiera gustado por lo menos un puerto USB en la parte trasera. Ya saben que salud, dinero, amor y puertos USB nunca sobran. Lo que sí parece sobrar es potencia a la
a la Nautilus. El motor V6, 2.7 litros, biturbo, con 335 caballos de fuerza. La caja es automática de 8 velocidades. Ahí está el motor. Qué bueno que tiene amortiguadores, ¿no? Y de apertura lenta. Es un gran motor. La sensación de potencia de la camioneta es muy buena. En ciudad la aceleración es rápida, prácticamente no percibes demora para que entre el turbo, aceleras y ahí se muestra presente. También en consumo depende mucho del manejo. Si vas en carretera, por ejemplo, a 110, 120, tu consumo puede llegar a 9, entre 9 y 10 kilómetros por litro, lo que es muy bueno para el tamaño, peso y potencia de esta camioneta. Y el nivel de estabilidad es espectacular, es mucho mayor de lo que yo esperaba. Entonces, si lo que tú quieres es equipo, potencia, espacio, esta es una alternativa muy interesante sobre las alemanas, ¿eh? Incluso en exclusividad, porque el mundo está lleno de Q5s, X5s, X3, GLCs, etc. Pero hay menos Lincolns, ¿no? Y vas a llegar, la gente va a decir, ok. Luego, el que se suba y más el que maneje va a entender que este no es un animalito cualquiera, ¿eh? Está bastante, bastante bien esta nueva Lincoln Nautilus. Como les decía, la vamos a tener aquí por un par de meses. Vamos a ver si se presenta algún inconveniente, alguna falla, el consumo, si se mantiene o no, si es necesario llevar al servicio. Y vamos a usar también ahí algo de los servicios agregados de Lincoln, ¿no? Que son, Lincoln no es solo sobre comprar un coche y ya. O sea, durante tu propiedad con el auto, tiene servicios como pick up and delivery, es decir, vienen por la camioneta a tu casa para llevarla al servicio, luego te la regresan a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. También el servicio de concierge, puedes reservar boletos, comprar flores, cosas por el estilo y enviarte a donde tú quieras. En fin, vamos a estar mostrando también este tipo de cosas durante la estancia, digamos, con esta camioneta. ¿Va? Gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Les invito a compartirlo, a darle me gusta y, por supuesto, a suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós.